A veces, la gente se encuentra inesperadamente sorprendida haciendo algo sorprendente o inusual. Con la tecnología moderna, muchos de estos momentos quedan ahora grabados en cámara. De peluqueros frustrados, serpientes y tuberías, incluido un momento desgarrador en el que se muestra a una reina de un cártel que no tenía ni idea de que una cámara la estaba grabando accidentalmente. Acompáñenos y hablemos de algunas de las capturas de cámara más inesperadas. 20. Coche adelantando con un 360 grados de rotación. El adelantamiento es una maniobra habitual en carretera. Y si se tratara de 360 grados de rotación, imagina que un conductor circula por una carretera y detecta un vehículo lento delante. Después de comprobar los retrovisores y asegurarse de que la carretera está despejada, el conductor hace una señal y comienza a adelantar. Sin embargo, justo en el momento de pasar el vehículo, una repentina ráfaga de viento pilla al coche desprevenido, haciendo que gire sin control. Mientras el mundo fuera de las ventanas se desdibuja, el conductor mantiene la calma, recordando su formación. Dirigirse hacia el derrape y aplicar suavemente los frenos, el conductor consigue recuperar el control. Con mano firme y reflejos rápidos, el coche es guiado a través de un inesperado lleno, 360 grados de rotación, evitando milagrosamente cualquier obstáculo u otros vehículos. Mientras el coche se endereza, el conductor se toma un momento para recuperar el aliento, agradecidos por su seguridad y la estabilidad de los vehículos modernos. El viaje continúa, un poco agitado, pero con un nuevo respeto por la naturaleza impredecible de la carretera. Sin que el conductor lo supiera, una cámara filmó accidentalmente todo el evento. 19. El peluquero se enfada. Un peluquero no tenía ni idea de que una cámara le había grabado accidentalmente haciendo esto. Se estaba frustrando con una mujer que no paraba de hablar con su amiga mientras él intentaba lavarle el pelo en la peluquería. A pesar de sus intentos de que se quedara quieta, no paraba de mover la cabeza para charlar, interrumpiendo su trabajo. Al principio, la peluquera trató suavemente de mantener su cabeza en su sitio, pero ella siguió ignorándole. Con el tiempo, se volvió más enérgico, empujando su cabeza hacia la cuenca. Se disculpó, pero pronto reanudó su charla, causando más trastornos. Tras varios intentos fallidos de que dejara de hablar, el peluquero perdió la paciencia. Cogió una alcachofa de ducha y le roció agua en la cara, esperando llamar su atención. El agua acabó cayéndole en los ojos y por toda la cara. El vídeo ha suscitado un debate en internet, con algunos criticando al peluquero por sus acciones, llamándoles poco profesionales. Otros, sin embargo, se han puesto de parte del peluquero, señalando que el comportamiento de la mujer fue grosero e irrespetuoso. 18. La persona sintió que se arrastraba una serpiente. Un vídeo se ha hecho viral en las redes sociales en el que se ve cómo un hombre se sobresalta mientras trabaja con una tubería. Poco sabía que una cámara le había grabado accidentalmente enrollando una pipa en lo que parecía ser un almacén o una tienda. De repente, un extremo de la tubería le tocó por detrás, haciendo que se asuste y caiga al suelo de forma graciosa. Lo más probable es que pensara que tenía asuntos con una serpiente u otra cosa. El vídeo ha atraído mucha atención en internet. A muchos espectadores les hizo mucha gracia la reacción del hombre. 17. Fish salta directamente al hombre una cesta de la compra. En una sorprendente escena de supermercado, un pez vivo saltó inesperadamente de su pecera y se posó en la cesta de la compra de un hombre que paseaba despreocupadamente por los pasillos. El hombre, que no tenía ni idea de que una cámara había filmado accidentalmente toda la situación absorto en una llamada telefónica, se paseaba tranquilamente por la sección de congelados con un solo artículo en la cesta antes de que el pescado emprendiera su audaz huida. Cuando el hombre se aventuró en el pasillo de los mariscos, el pez aprovechó la oportunidad y se impulsó fuera de la pantalla, aterrizando directamente en su cesta de la mano. El comprador, claramente conmocionado, miraba a su alrededor con incredulidad mientras los peces se agitaban frenéticamente. Tras dejar brevemente la cesta en el suelo, el hombre volvió a recogerlo rápidamente mientras el pez continuaba su caótica danza. Manteniendo la compostura, concluyó su llamada telefónica. Sacó su objeto de la cesta y devolvió suavemente el pez al lugar que le correspondía. El origen de las imágenes de videovigilancia es incierto, pero parece haber surgido en Rusia.
Desde su subida a YouTube, el vídeo ha recibido más de 80.000 visitas. Un espectador comentó con humor: "Tengo que llamarte. Nemo acaba de saltar a mi cesta". 16. Camila Marajín ataca. Se ha detenido a un asesino a sueldo en relación con un atentado contra la presunta reina del cártel de la droga de Brasil, Camila Marajín, conocido como Trafegata, con imágenes de CCTV que captaron el incidente. La situación pasó rápidamente de ser una maniobra rutinaria de aparcamiento a una emergencia potencialmente mortal. Después de que su amiga aparcara con éxito el coche, empezó a acercarse a Camila. De repente, sin previo aviso, se dispararon balas en su dirección. En un intento desesperado por protegerse, Camila se metió instintivamente en el asiento trasero del coche, buscando refugio del inesperado ataque. Cuando pasó el shock inicial, Camila se armó de valor y salió de su escondite. Juntos, ella y su amiga fueron vistas corriendo frenéticamente hacia un callejón, buscando refugio del peligro continuo. No tenía ni idea de que una cámara la había grabado accidentalmente haciendo esto. El arresto, junto con la de otro sospechoso, se hizo durante una operación policial en Paraná, Brasil. La operación también condujo a la detención de un tercer hombre fugitivo de una colonia penitenciaria, aunque no se cree que esté relacionado con el caso. El incidente supuso un grave atentado contra la vida de Camila, con dos individuos que emboscaron su escondite y dispararon más de 20 tiros. Milagrosamente, Camila logró escapar ilesa, aunque su amiga resultó herida en el ataque. Al parecer, los detenidos están implicados en la delincuencia organizada, especialmente en el tráfico de drogas en la región metropolitana de Curitiba. Las detenciones han sido consideradas como un avance positivo por la defensa de Camila, indicando que los responsables del atentado serán llevados ante la justicia. Quince. Hombre borracho pasa 3 horas intentando patear la puerta. En un gracioso incidente captado por las cámaras de seguridad en Rusia, 2 hombres se quedaron encerrados en el pasillo de un bloque de pisos e intentaron derribar la puerta a la fuerza durante 3 horas antes de darse cuenta de que solo tenían que pulsar un botón para abrirla. Ignoraban por completo que la cámara les había grabado accidentalmente haciéndolo. Las imágenes muestran a un hombre vestido de azul que intenta abrir la puerta sin éxito y, en su lugar, recurre a patearla. En un momento dado, se toma un descanso para hacer sus necesidades en el pasillo. Su amigo, esperando más adentro del edificio, observa cómo el hombre sigue forcejeando con la puerta. A pesar de que el botón para desbloquear la cerradura magnética está claramente visible en la pared junto a la manilla, los hombres persisten en sus esfuerzos por abrir la puerta a patadas. Después de casi 3 horas intentándolo, el hombre de azul finalmente se da cuenta del botón y lo pulsa, abriendo la puerta con éxito. 14. Un piano Steinway dañado en un accidente de plataforma elevadora. En la Ayanova de la Academia de Música Posner, un elevador técnico del escenario volcó involuntariamente un piano Steinway & Sons, dañándolo. El incidente, que ocurrió el 11 de junio, fue grabado por una cámara en el interior de la sala. El coste de las reparaciones fue estimado por expertos consultados por la Academia en aproximadamente 1.000 millones de euros. El ascensor que se había instalado debajo del escenario dejó caer el piano sobre el escenario apenas unos segundos después de que lo hubieran levantado. A pesar de los esfuerzos de un hombre en el escenario por evitar que el piano cayera sobre el teclado, el instrumento se estrelló contra el suelo, causando daños significativos. Una comisión de técnicos y expertos escénicos examinó el piano dañado y comprobó que funcionaba mecánicamente con estabilidad de afinación. Sin embargo, recomendaron sustituir los pedales y las clavijas, así como eliminar los arañazos de la pintura. Aseguraron que una vez reparado, el piano estaría en condiciones de ser tocado. La academia declaró que el accidente fue el resultado de una desafortunada combinación de acontecimientos y que nadie resultó herido. Se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa exacta del accidente y la academia proporcionará información actualizada sobre cualquier novedad. Una mujer queda colgando en un accidente de plataforma elevadora. Una abuela, Anne Hughes, tuvo un gracioso percance en el supermercado Best Ones de Tonteg, Gales del Sur, cuando quedó atrapada en las persianas eléctricas al abrirse, levantándola en el aire. No tenía ni idea de que una cámara la había grabado accidentalmente haciendo esto.
Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron el momento en el que la mujer se encontraba en el exterior de la tienda justo antes de que se produjera la explosión, a las 8 a.m. de un lunes. Ana bromeó sobre el incidente, diciendo: "Le digo a todo el mundo que es la tienda donde no suben los precios, pero el personal sí". Describió sus pensamientos en ese momento, diciendo: "Lo único que podía pensar en ese momento era que esperaba no caerme de bruces". Afortunadamente, el dueño de la tienda, Amir Akram, acudió rápidamente en su ayuda, desenganchando su abrigo de la persiana y poniéndola de nuevo en pie de forma segura. "La gente dice que le puede pasar a cualquiera. No, solo podría pasarme a mí". La tienda grabó el incidente en vídeo y lo compartió en las redes sociales, lo que provocó que se hiciera viral y recibir cientos de miles de visitas. A pesar de su ascensor aventurero, Ana resultó ilesa. Aunque bromeó sobre su cara magullada y el ojo morado de otro accidente, no el incidente del obturador. Trabaja en la tienda como limpiadora desde hace más de 5 años y fue elogiada por los vecinos por su serena respuesta al incidente, absolutamente aterrador. 12. Unos ladrones atacan a una mujer en un ascensor. Un vídeo que ha circulado por las redes sociales muestra a un ladrón atacando a una mujer rubia en un ascensor, subrayando lo vulnerables que son estos lugares a la delincuencia. La mujer, inconsciente de ser el objetivo, entró en el ascensor con el criminal, que luego se centró en su bolso. Mientras intentaba salir del ascensor, el ladrón le arrebató rápidamente el bolso y la empujó, haciéndola caer. A pesar de sus intentos de volver a entrar y recuperar su bolso, el criminal volvió a empujarla, escapando con sus objetos de valor. No tenía ni idea de que una cámara la había grabado accidentalmente haciendo esto. Este incidente demuestra que es crucial mantenerse siempre alerta en cualquier situación, especialmente en lugares vulnerables como los ascensores. Los delincuentes suelen elegir estas zonas para cometer sus delitos. Es importante ser consciente de lo que te rodea y tomar precauciones para protegerte de posibles amenazas. Once, un empleado en China devuelve un pez a su pecera. Así que, imagínate esto, estás en un supermercado en China, ocupándote de tus asuntos, cuando de repente, un pez decide inesperadamente que ya está harto de su pecera y se da a la fuga. ¿Y ahora qué? Bien, agárrate el sombrero, porque esta historia da un giro salvaje. Este empleado del supermercado, con habilidades sacadas directamente de una película de Kung Fu, ve a los peces revoloteando y decide que no va a tolerarlo. Con una rápida patada que enorgullecería a Bruce Lee, manda al pez volando de vuelta a su pecera como si marcara un gol. Hay que verlo para creerlo. Imagina la escena. Hay un pez intentando escapar hacia la libertad. Y luego, de la nada, este superempleado interviene y salva el día con un movimiento ninja. Es el tipo de cosas que solo esperarías ver en una película, pero ocurrió de verdad en un supermercado de China. Y gracias a las cámaras que lo captaron todo, podemos ver cada parte del accidente. Son momentos como este los que nos recuerdan que la vida real es a menudo más extraña que la ficción. ¿Quién iba a decir que ir al supermercado se convertiría en una aventura? Un camino helado deja aturdida a una chica de Oklahoma. En un video humorístico, una niña pequeña, Alexis Johnson, es vista luchando con un cubo de basura en su camino de entrada helado. No tenía ni idea de que una cámara la había grabado accidentalmente haciendo esto. Junto a su hermana, Nicolette, Alexis intenta llevar los contenedores a su casa de Oklahoma desde la calle. Mientras Alexis intenta maniobrar el contenedor por la pendiente helada, pierde repetidamente el equilibrio, resbalando y deslizándose por el camino de entrada. Nicolette, por otro lado, pasa casualmente mientras se ríe de la situación de su hermana. Después de varios intentos, Alexis pierde completamente el equilibrio, cayendo al suelo. A pesar de su risa, le cuesta levantarse debido a la superficie helada. El inesperado incidente ocurrió el día del 11º cumpleaños de Alexis, añadiendo un toque cómico a su celebración. Reflexionando sobre el calvario, comenta Alexis, no paraba de resbalar. Nicolette, por otro lado, encontraba divertidas las luchas de su hermana, que no se detiene. Era un poco gracioso cómo seguía resbalando. Con el tiempo, Nicolette echa una mano a Alexis y las dos chicas vuelven a la casa. Inconsciente de la situación, su madre había estado esperando a que volvieran mientras descargaba la compra. No fue hasta que su padre revisó la grabación de la cámara de seguridad más tarde, ese mismo día cuando se descubrió el incidente. 9. Ladrón intentando robar cerveza. Un ladrón en Durham City, Inglaterra, se encontró en una situación insólita tras intentar robar cerveza en una tienda local. Malcolm Trimble entró en la tienda llevando un cuchillo.
y amenazó a un trabajador mientras intentaba robar un paquete de cerveza. Las imágenes de vigilancia mostraban a Malcolm entrando en la tienda con una chaqueta oscura, capucha y máscara. Se acercó al mostrador con la cerveza y mostró un gran cuchillo. Sin embargo, mientras intentaba marcharse, un hombre con camisa naranja intentó mantener la puerta cerrada desde fuera mientras el tendero pulsaba el botón para bajar las persianas, atrapando a Malcolm dentro. Malcolm se tumbó en el suelo, alcanzando la cerveza y abriendo una de las latas. El tendero alertó a la policía, que llegaron y arrestaron a Malcolm. Más tarde, Malcolm fue encarcelado durante más de 3 años tras admitir los cargos de intento de robo y posesión de un cuchillo. El sargento detective Paul Mawson comentó la detención, diciendo, «No ha sido la detención más difícil que hemos hecho. Para ser honesto, era un caso abierto y cerrado». En Perth se produjo un incidente similar, Australia, donde un hombre intentó robar una caja de cerveza, pero fue atrapado por un cajero. Al final devolvió la mercancía y salió tranquilamente de la tienda. No tenía ni idea de que una cámara le había grabado accidentalmente haciendo esto. Ojo, el cartero no recibe el correo. ¿Alguna vez ha tenido uno de esos días en los que nada parece salir bien? Bien, piensa en este pobre cartero que se ha llevado un buen disgusto por culpa de un buzón testarudo. Imagínate esto, estás haciendo tu ronda diaria, repartiendo el correo a domicilio. Cuando te encuentras con un buzón que no coopera, eso es exactamente lo que le ocurrió a este cartero, y digamos que no lo manejó demasiado bien. En un divertidísimo vídeo que se ha hecho viral, se puede ver al cartero luchando por encajar una pila de cartas en un estrecho buzón. A pesar de sus mejores esfuerzos, las letras no entran, y comienza la frustración. En un momento de pura exasperación, tira las cartas al suelo y suelta algunas palabras escogidas. Es un momento de pureza, frustración sin filtro con la que muchos de nosotros podemos identificarnos. Probablemente todo el mundo tiene esos días en los que nada parece ir bien, pero esperemos que nadie más haya tenido un buzón que nos lleve al borde del abismo como este pobre cartero. 7. Una madre se lleva accidentalmente al niño de otra madre. Una madre vivió un momento impactante en una tienda de comestibles cuando casi se lleva por error al bebé de otra mujer, y el incidente fue grabado por una cámara de vigilancia. No tenía ni idea de que una cámara la había grabado accidentalmente haciendo esto. El metraje, publicado en TikTok, muestra a una madre vestida de azul sosteniendo a un niño pequeño en el pasillo de una caja. Otra mamá de rosa se acerca, le quita al niño de los brazos y la conduce por un pasillo hasta donde se encuentra su propio hijo pequeño solo. La madre de azul parece sorprendida, probablemente dándose cuenta del error que estuvo a punto de cometer. Rápidamente coge a su propio hijo y sale corriendo, aliviado y avergonzado por la confusión. Ambos niños vestían atuendos similares, lo que llevó a la confusión. Afortunadamente, la situación inesperada se resolvió antes de que se produjera ningún daño. Los usuarios de TikTok tuvieron reacciones encontradas. A algunos les asusta y a otros les divierte. Algunos compartieron historias similares de confusión de identidades con niños. 6. Un tipo se quita la camiseta mientras corre en la cinta. Hola, entusiastas del fitness. Hablemos de la seguridad en la cinta de correr. Un vídeo viral de un tipo corriendo en una cinta sirve de recordatorio para ser precavidos. En el vídeo se le ve intentando quitarse la sudadera mientras sigue corriendo, y probablemente puedas adivinar lo que ocurre a continuación. ¿Sí? Se da un revolcón. Para empeorar aún más las cosas para él, todo quedó grabado en vídeo. Es un vídeo divertido, pero también señala un punto importante. Detén siempre la cinta de correr antes de ajustarte la ropa o hacer cualquier cosa que pueda desequilibrarte. Aunque confíes en tus capacidades, pueden ocurrir accidentes. Si eres nuevo en el gimnasio, empieza con una velocidad lenta y ve aumentándola gradualmente a medida que te sientas más cómodo. Y si alguna vez necesitas hacer ajustes como quitarte una sudadera, asegúrese de poner en pausa la cinta de correr primero. Es un paso sencillo que puede evitar muchos percances. Así que la próxima vez que vayas al gimnasio, recuerda mantenerte seguro en la cinta de correr. ¡Feliz carrera! 5. Ladrones inteligentes en su tienda. En un vídeo de una cámara de seguridad difundido recientemente en las redes sociales, unos ladrones perpetraron un robo descarado disfrazándose de mensajeros. No tenían ni idea de que su acto había sido captado accidentalmente por una cámara de vigilancia. Las imágenes muestran a un individuo disfrazado de mensajero que se dirige al personal de un lugar de trabajo para crear una distracción. Esta distracción permitió a otro ladrón abrir la mochila del mensajero y robar de la caja fuerte. A pesar de que el robo fue grabado por la cámara de seguridad del lugar de trabajo, se desconoce el lugar del incidente y la identidad de los implicados.
4. Un mensajero roba un paquete. Cada día son más las personas que optan por hacer pedidos en línea, en lugar de ir de compras. Esa es la tendencia que se produjo durante la pandemia. Hace poco, en Fergus, Ontario, una mujer pidió una batidora a Amazon y obtuvo más de lo que esperaba. Tras recibir una notificación de entrega y una foto de su paquete en la puerta de su casa, se sorprendió al ver que había desaparecido cuando fue a recogerlo. La revisión de la grabación de la cámara del timbre reveló la increíble verdad. El mensajero le había robado el paquete justo después de entregarlo. Es más, lo hizo con tanta facilidad y despreocupación como si fuera su propio paquete. El incidente pone de manifiesto la importancia de los sistemas de vigilancia doméstica para evitar robos y garantizar la seguridad de los paquetes entregados. También plantea dudas sobre la integridad de los servicios de reparto y la necesidad de una normativa más estricta para evitar incidentes de este tipo en el futuro. La mujer denunció el robo a Amazon, que le aseguraron que investigarían el asunto y tomarían las medidas oportunas. 3. El impacto del pájaro en la cabeza es mínimo. Imagínate esto. Estás caminando despreocupadamente hacia tu tienda local, ocupándote de tus asuntos, cuando de repente, de la nada, una paloma decide chocar contra tu cabeza. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Michael Spears en Nottingham. Era un martes por la tarde cualquiera, y Michael se dirigía a recoger unos víveres cuando el desprevenido pájaro voló directamente hacia él. Cuando las palomas golpearon a Michael en la cara, las imágenes de CCTV captaron el hilarante momento. Describiendo el incidente, Michael dijo que se sintió como si le golpearan con una almohada de plumas a toda velocidad. No pudo evitar reírse cuando vio las imágenes más tarde, dándose cuenta de lo ridículo e inesperado de la situación. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades de que ocurra algo así y que todo quede grabado por la cámara?, dijo Michael. A pesar del ataque sorpresa, la paloma parecía ilesa, solo un poco desorientado por la colisión. 2. Robar una botella grande de Grey Goose. Un hombre fue grabado por una cámara de vigilancia cuando intentaba robar en una tienda metiéndose una botella grande de vodka, Grey Goose, en los pantalones y caminando hacia la salida de la tienda. No tenía ni idea de que una cámara le había grabado accidentalmente haciendo esto. No está claro si lo consiguió, pero las posibilidades son escasas, ya que habría sido difícil no verlo. Las cámaras lo captaron todo, por lo que incluso si se las arregló para salir desapercibido, las autoridades probablemente tendrían las imágenes para identificarlo. Por otro lado, aunque intentara robar otra cosa en un paquete más pequeño usando este método, su actuación seguiría estando en todas las cámaras. Así que, básicamente, este incidente inesperado nos enseña que incluso las acciones más inesperadas pueden ser captadas por una cámara, poniendo el acento en la honradez y la integridad en todas las situaciones. 1. Monedero para víctimas ancianas. Una mujer fue captada por una cámara de vigilancia robando el bolso de una anciana en Walnut Creek, California. Ignoraba por completo que la cámara la había filmado haciéndolo. El vídeo muestra al sospechoso de pie detrás de la víctima, esperando un momento de distracción. Cuando la anciana está encorvada, examinar los artículos de una estantería, el ladrón mete sigilosamente la mano en su bolso, coge lo que parece ser una cartera y se aleja sin que nadie se dé cuenta. No se especifica la tienda exacta donde ocurrió. El departamento de policía de Walnut Creek compartió las imágenes con ABC7, y las autoridades buscan ahora el paradero del sospechoso. Este incidente subraya la importancia de ser consciente de lo que te rodea, especialmente en lugares públicos, para evitar ser víctima de un robo. ¿Qué incidente inesperado captado por las cámaras le ha parecido más interesante? Háganoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más vídeos que hemos hecho, haz clic en uno de ellos en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.